¿Sí? Hola, Mike. ¿Estás listo para el reto? Por supuesto. ¡El reto de los mil dulces! Empezaremos a las 8 y terminaremos a las 10. ¡Sí! ¡No miréis, que estoy desnudo! ¿Desnudo? Pero si siempre estás de... ¡Que no mires, degenerada! ¡Ay! ¿Pero a ti qué te pasa? Espera, que ya casi estoy. ¡Tachán! ¿Qué te has puesto? Mi disfraz de Halloween. ¿Vas a ir de otaku? ¡No! ¡De payaso asesino! ¡Anda! ¡Un payasete regordete! ¡Asesino! ¿Pero por qué no os habéis disfrazado todavía? Raptor ya debe estar reuniendo a su equipo. ¿Su equipo? ¿Qué equipo? ¡Vamos a hacer el reto de los mil dulces! ¡Y tengo que conseguirlos todos antes de las 10! Más que miedo das risa. Para ti es fácil decirlo porque no tienes que disfrazarte. Ya das miedo de lo feo que eres. Pero vas a venir, ¿no? ¡Eres mi arma secreta! No, ya estoy cansado de tus tonterías. Ve con Trollino. ¿Qué? ¡No, por favor! ¿Para una noche en la que puedes ser tú mismo y asustar a la gente? Deja de insistir o te mando al mundo oscuro. ¡Joé! ¿Y vosotros qué hacéis? ¡Poneos los disfraces de una vez! Vale, yo voy a ir de Harley Quinn. ¿Qué? ¡No! ¡Tiene que ser algo que dé miedo! Harley Quinn da miedo. ¿Qué va a dar miedo? ¡Ah! ¡Mejor de vampira! Nah, está muy visto. ¡De Frankenstein! ¡No! ¡De fantasma! ¡De esqueleto! ¡Que no, pesado! ¡Que voy a ir de Harley Quinn! ¡De esqueleto, por favor! ¡Porfa, porfa, 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 porfa! ¡Qué pesadito eres! Si vienes de esqueleto, no te pediré nada durante todo un día. ¿Incluida la noche? ¿Seguro que no vas a venir a fastidiarme con tus pesadillas? ¿Qué dices? Yo no tengo pesadillas. Ya estoy grande. Además, como me quedé sin cuarto, ahora duermo con Exe. Vale, está bien. ¡Todavía podemos ganar! Menuda nochecita nos espera. ¿A qué están esperando para salir? ¡Tenemos que irnos ya! Acabo de darme cuenta de que esta noche me da un poco de mala vibra. ¿Desde cuándo? Desde que he estado muerto. ¿Por qué habéis tardado tanto? Porque a Robin no le gusta Halloween. ¿Ah? ¡No es verdad! Mira, hasta me he disfrazado, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Así que este es tu equipo. Sí. ¿Y Exe? No lo necesitamos. ¡Ja! Sin Exe no tenéis nada que hacer. Mentira. Nosotros damos mucho miedo. A ver, ¿cuál es tu equipo? Aquí lo tienes. Buenas. Soy un hombre lobo. ¿Empezamos? ¡Empecemos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la primera casa! ¡Poneos detrás de mí! ¿Y no sería más fácil robarles los caramelos cuando abran? ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Dulce o truco! ¡Oh, qué monos! ¡Tomad un caramelo! ¿Solo uno? ¡Joé! ¡Seguimos, equipo! ¡Vamos! ¿No, no ordenamos los caramelos? ¿Qué dices? ¡Si solo nos han dado uno! ¿Dulce o truco? Tampoco dan tanto miedo, ¿no? No, bueno, pero dales algo. ¿No le dan tan bien a mis amigos? ¡Venga ya! Ahora ya tenemos más caramelos. ¿Por qué no los ordenamos? ¿Eh?
¿Dulce o truco? ¡Oh, vaya! ¡Qué disfraces tan terribles! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Oh, un payasete! ¡Qué original! Una zombie terrorífica, sin duda. ¿Qué pasa con el dulce o truco? Mike. ¿Y tú eres...? ¡Oh! ¡Un esqueleto! ¿Nos va a dar caramelos o no? ¡Mike! ¡Anda! ¿Vas disfrazado de Trolino? ¡No! ¡Voy disfrazado de Jason! ¡El de viernes 13! ¿Eres Trolino? ¿Qué ha pasado? ¡Ha sido porque... ¡Trolly se ha quitado la máscara! ¡Claro! ¡La gente piensa que estás muerto! Ya te dije que esta noche me daba mala vibra. ¡Ha sido genial! ¿Qué hacemos con la señora? No podemos dejarla ahí, ¿no? ¿Eh? ¿Robin? ¡No sigáis, por favor! ¡Ay, Robin! ¿Qué pasa? ¡Dámelos! Ya sabía yo que iba a pasar esto. ¿El qué? Anda, venga, quédate tranquila. ¡Ey, ey! ¡Que no se los puede comer hasta que lleguemos a casa! No, si no se los quiere comer, quiere ordenarlos. ¿Ordenarlos? Los rojos con los rojos tienen que estar. Todos los colores hay que separar. ¿Y tiene que hacer eso ahora? Todavía tenemos que conseguir muchos caramelos para ganar a Raptor. Si no lo hace, no creo que esto acabe bien. Sí, es verdad. Da miedo. ¿Miedo? Creo que tengo un plan. ¡Listo! ¡Así vale! No, ¿no hemos terminado? No, pero podemos dejarlo así un ratito más. ¿A que sí? ¡Ni se te ocurra! Vale, vale, lo dejo donde estaba. Esto lo va a cambiar todo. ¡Una más, chicos! ¡Vaya, qué susto nos han dado, niñas! ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Esto marcha! ¡Yuhu! ¿Qué tal, perdedores? ¡Ahí va! ¡Nos llevan mucha ventaja! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Pero sí! ¡Casi es la hora! ¿Cuándo ordenamos los caramelos? ¡Tranquila! ¡Solo aguanta un poquito más! ¡Seguidme! ¡Si llegamos allí primero, todavía podemos ganar! ¿A dónde, Mike? ¡Esta es... ¡la casa del alcalde! ¿Qué? ¡Mike! ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¡Sí! ¡Muy seguro! ¡Buenas noches, ciudadanos! ¿Quién quiere caramelos? ¡Trolino! ¿Qué? ¡No puedo aguantar más! ¡Tenemos que ordenarlos ya! ¡Perfecto! ¡A este ritmo ganaremos de paliza en 10 minutos! ¡Uh! ¿Habéis visto? ¡Mi plan ha salido a la perfección! Lo que no entiendo es por qué no podemos llevar los caramelos entre todos. Porque está claro que a Raptor le va a molestar más que le ganemos con un solo saco muy grande. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¡Carne atroca! Ahora estas son nuestras. Mike, ¿qué has hecho con los caramelos? No importa, hay un monstruo enorme en el jardín, Trolly. ¿Te los has comido todos? No, ¿qué va? Los he tenido que dejar para salvar mi vida. Sí, claro, seguro. ¡No, no abras! ¡Ya estamos aquí! ¿Eh?
Vaya, vaya, vaya. ¿Cuántos caramelos? ¿Qué tal os ha ido a vosotras? Teníamos un montón, pero Mike se los ha comido todos. ¿Exe? ¿Cómo has podido? ¡Nos has traicionado! ¡Yo confiaba en ti! ¡Que no cuela, Mike! Bien, entonces supongo que hemos ganado nosotros. Ya pasó, ya pasó. Tranquila, es hora de vivir. Por esto no te gusta Halloween. Los rojos con los rojos tienen que estar. Todos los colores hay que separar. Bueno, creo que ha llegado la hora de irse. ¡Adiós! Exe, ¿estás despierto? No. Es que tengo miedo. ¿De qué? De ti. Era una broma, Mike. Pero ¿cómo sé que no volverás a hacerlo? Porque lo he hecho para quitarte los caramelos. Y ya no tienes caramelos. ¿Puedo dormir contigo? ¿Qué? No. Porfa, si te abrazo no te transformarás en nada. Si me abrazas, no pienso dejar que me abraces. Vale, pero duermo contigo. Mike, sepárate. Ya eres mayorcito. Pero así estoy mucho mejor, ¿ves? Buenas noches, Exe.